Buenas tardes, señoras y señores académicos, miembros asociados y señores colegas. Voy a dar comienzo a la sesión solemne de la Academia Argentina de Cirugía que corresponde al día de la fecha. Es tradición que el presidente de la Academia inaugure la sesión solemne con un resumen sobre la marcha de la Academia durante el año de su presidencia. Quiero iniciar esta exposición con un personal y fuerte agradecimiento a los integrantes de la comisión directiva que me acompañaron: el doctor Marcelo Figari como vicepresidente, el doctor Manuel Montesinos como secretario general, el doctor Marcelo Terrés como secretario anual, el doctor Fe Bolero como tesorero, el doctor Gustavo Coan como director de publicaciones y prensa, el doctor Víctor Serafini como director de biblioteca y archivo, y la doctora Irene Altura y el doctor Martín Duarte como vocales, junto a nuestra secretaria, la señorita Mariela Ramos. Este grupo de notables profesionales y excelentes personas me brindaron el apoyo y la dedicación que nos permitieron recorrer con cierta normalidad y razonable éxito este incierto como impensado tiempo que nos impuso esta pandemia. La trascendencia extraordinaria de esta pandemia surge de la vastedad de sus efectos sobre las personas, sus vidas y sus ámbitos de trabajo de un modo jamás visto. Nuestra academia no es la excepción y son estas circunstancias las que nos obligaron a actuar con rapidez y a materializar algunas acciones que nos permitieron anticipar los problemas y poder mantener la esencia, los valores y fundamentalmente el funcionamiento de la Academia de Cirugía. Es así como las sesiones científicas, sostenidas por la plataforma virtual que debimos adoptar y aprender, se realizaron en su totalidad con la lectura de trabajos científicos que los señores académicos y asociados aportaron en un número significativamente superior al acostumbrado en los tiempos de prepandemia. La misión de general, transmitir y aplicar conocimiento, que es el leitmotiv de la existencia de las instituciones académicas, se cumplió ampliamente con el aporte de 11 distinguidos invitados extranjeros que ofrecieron conferencias sobre temas tanto médicos como humanísticos de enorme interés y actualidad, algunos de ellos relacionados con la actual problemática. Esto último permitió alcanzar una mirada algo más ordenadora sobre el desconcierto y la crisis imperante, con la posibilidad de poder ver un poco más allá y de alcanzar una suerte de salida hacia adelante, que es como habitualmente se superan las situaciones de gran crisis como esta. Habernos subido a la experiencia virtual aportó un gran valor agregado al objetivo tradicional de producir conocimiento, que es la posibilidad de transformarlo y fundamentalmente de extenderlo. La transmisión de las sesiones científicas por una plataforma digital, habilitando el ingreso virtual de cirujanos no miembros, nos permitió hacer llegar los contenidos de los trabajos y conferencias, así como el pensamiento y el espíritu de la academia, a un impensado número de cirujanos de todas las regiones de nuestro país y de algunos países vecinos. Una cifra 5 veces superior comparada con la concurrencia presencial del año anterior. A esto debe sumarse haber integrado además una amplia franja de cirujanos jóvenes que por diversas razones estuvieron históricamente alejados al ámbito de la academia. Tal como Ortega y Gasset afirmaba, una institución que no convoca y cobija a los jóvenes hipoteca su futuro. Son justamente las sociedades científicas donde los jóvenes tienen que colaborar en la presentación de trabajos, discutir casos, defender ideas y servir de estímulo con su conducta inquisidora y espíritu inquieto. Tal vez sea esta una de las transformaciones necesarias a las que nos condujeron los nuevos tiempos, que casi sin darnos cuenta nos fuimos forzados a transitar, y que ahora celebro junto con mis colegas de la comisión directiva como un importante logro de esta gestión. Una reciente encuesta, casi sobre el fin del año pasado, que respondieron los señores miembros, apoyó abiertamente los cambios instaurados y ratificó las nuevas modalidades de acceso a la información científica generada en la academia. Seguramente más tarde o más temprano estos cambios iban a ocurrir, pero cada tanto aparecen sucesos como el actual que desafían las certezas del calendario y la habitualidad de las cosas y que adelantan un poco los tiempos. Funcionan como embajadores del futuro con la capacidad de anticipar
en el presente un aviso de lo que eventualmente ocurriría más adelante. Pareciera que algo así nos ha pasado con esta pandemia. Debimos resolver en un plazo muy corto, de pocas semanas, lo que de no haberse producido este evento habríamos seguramente alcanzado, pero con otro ritmo. Casi como una obligación convertida en deber, creo que es necesario asumir los cambios que la realidad y la situación nos imponen para evitar el riesgo de que la inercia haga que las instituciones como la nuestra queden desactualizadas, superadas o convertidas en recuerdos históricos. La Academia de pensar en el futuro para tener futuro. Eso hemos entendido y aprendido en este corto pero turbulento tiempo de gestión. Seguramente la comisión que me sucede va a consolidar lo conseguido y avanzar en caminos y soluciones nuevas. Hay muchos desafíos por venir, pero estoy convencido de que hay que mantener el rumbo y que podremos enfrentarlos y triunfar. No quiero dejar de comentar, sí, en este momento, el apoyo recibido de la industria, que entendió nuestras necesidades y que permitió el acceso a la difusión digital de las sesiones, manteniendo a su vez equilibradas las finanzas de nuestra institución sin vernos obligados a aumentar la cuota anual en este año de conocidas limitaciones económicas. Creo asimismo que este vórtice de nuevas exigencias y la búsqueda de respuestas rápidas no debe desorientarnos y hacernos perder de vista la misión y los valores fundacionales de nuestra organización. Es indispensable agregar una dimensión ética a la revolución tecnocientífica de la que somos testigos y actores, generando una alianza sólida entre las ciencias duras y las del espíritu, que permita mantener la centralidad del paciente y su beneficio como prioridad en todas las prácticas de nuestra especialidad. También debe la Academia difundir un enfoque propio sobre las nuevas tendencias en educación y en el entrenamiento quirúrgico, así como en el desarrollo y la mejora del cuerpo docente, reafirmando la importancia crítica de la educación y el entrenamiento en el cambiante entorno de los cuidados de la salud. Reitero que la Academia ha de mantener un contacto activo en todos los lugares quirúrgicos del país, a través de una programación concreta y adaptada a las nuevas necesidades, y lograr de esta manera ser el referente máximo del quehacer quirúrgico nacional. En una época de modernidad líquida, como diría un conocido escritor, en la que la verdad se cita entre comillas y predomina la posverdad mediática, es también misión de las academias la custodia del extremo rigor científico y humanista. Creo, para finalizar, que es necesario mantener la mística que le permite a los miembros de una organización formar y mantener su identidad que le permitió nacer. Cuando falta una épica colectiva, se hace más difícil la senda del desarrollo. Basta con abrir una ventana y mirar lo que no sucede como país. Para los cirujanos no basta con ser un buen operador, también hay que aspirar a la excelencia en lo científico y en la percepción de los valores humanos de los pacientes. Eso fue lo que nos enseñaron y nos testimoniaron nuestros maestros. Todos los aquí presentes reconocemos en algún lugar de nuestra interioridad un maestro que seguramente ha ocupado un sitial en esta academia. Por ellos y por nuestro honor, estamos comprometidos a entregar lo mejor de nosotros, como cirujanos académicos y como personas de bien. Recordemos que ser académico es, además de un honor, una nobleza intelectual. Muchas gracias. Doctor Montesinos, le paso la palabra para que usted siga con el punto siguiente de la orden del día. Muchas gracias, doctor Sacco. Dando cumplimiento al punto 2 de la orden del día de esta sesión, vamos a pedirle al doctor Marcelo Terrés, secretario anual, que haga la referencia sobre lo desarrollado durante este año en la academia. Doctor Terrés. Muchas gracias, doctor Montesinos. Dado la pandemia y la crisis que tuvimos durante todo este año y la incertidumbre en los días del mes de abril, cuando debiera haber empezado la academia, la comisión directiva decidió postergar el inicio de las sesiones
y realizar durante el mes de mayo cuatro webinars en forma virtual que nos iban a permitir ver cómo funcionaba este tema que era desconocido por nosotros. En base a esa experiencia rica que fueron los webinars, se propuso recomenzar con las sesiones a partir del mes de junio, continuando con las actividades en el formato virtual. A continuación, vemos que los cuatro webinars que se realizaron en el mes de mayo incluyeron siete conferencias con otros tantos invitados extranjeros. Ellos fueron el profesor Carlos Pellegrini, el profesor doctor Eduardo Targarona, el profesor doctor Patricio Petrone, los doctores Gregorio Sánchez Aniceto y Carmelo Loinasegurola, el doctor Steven Wexner y la doctora Mariana Vero. Ellos nos mostraron sus experiencias con el COVID en distintos enfoques, en distintos lugares de Estados Unidos y sobre todo en España. Durante las 26 sesiones científicas que se llevaron a cabo, se presentaron además otras seis conferencias, y los conferencistas de esas sesiones fueron el doctor Claudio Navarrete, el doctor Senjal Patel, el doctor Martín Paravicino, la doctora Mariana Vero, el doctor Antonio Caicedo y el doctor Antonio Azagra. Totalizaron finalmente 10 invitados extranjeros a lo largo de un año, hecho inédito para la academia, y creemos que solo posible a través de los sistemas de transmisión a distancia, los sistemas virtuales. Dijimos que habían sido 26 sesiones. Bueno, las 26 sesiones restantes se realizaron 19 comunicaciones y la presentación de un caso. En el ámbito institucional, la comisión directiva realizó reuniones durante todo el periodo, prácticamente semanales, porque necesitábamos reorganizar, ver cómo marchaban las sesiones virtuales y reacomodarnos a esta nueva modalidad. Entre otras cosas, en esas sesiones se nombraron, entre los años 2019 y 2020, 6 miembros académicos, 8 miembros asociados, 6 miembros eméritos, 3 miembros honorarios y 2 miembros correspondientes extranjeros. Perdón, doctor Terrés, lo interrumpo. ¿Puede ponerlo en modo presentación para que sea de mejor visibilidad? Pero discúlpeme, doctor, claro que sí. Muy amable. Disculpen todos. Lamentablemente tuvimos que lamentar, valga la redundancia, el fallecimiento de los doctores Jorge Covaro, Ricardo Greenspan, Ricardo Braco, Leonardo Califano, Guillermo Artusi, Rodolfo Troyano y Fernando Bonadeo Lasalle, por cuya memoria, y como es habitual, pedimos un minuto de silencio. Finalmente, y como es también habitual en esta parte final de agradecimientos, quería agradecer especialmente al doctor Pedro Sacco, que confió en mí para ser su secretario anual de esta comisión directiva, y a toda la comisión directiva, con la cual fue un gran placer trabajar, y estoy muy orgulloso de haber formado parte de ella por el nivel de personas, sobre todo, que son todos los miembros. Especialmente agradecemos a Martín Cantero, a Nahuel Merino y a Florencia Martínez, de la empresa Durabo, que permitieron y nos fueron enseñando cómo hacer estas transmisiones y que manejaron los Zoom, los estrados y el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Sin ellos hubiera sido imposible realizar todas estas sesiones en forma virtual. Cuando llega el momento de agradecer a la secretaria, uno piensa, yo siempre que estaba sentado en las butacas pensaba que era una formalidad. Pero ahora que tuve el placer de
trabajar con la señorita Mariela Luján Ramos, me di cuenta que no es una formalidad. Su eficiencia, su generosidad y su entrega para la tarea es fantástica y realmente merece un agradecimiento especial, y ella es un poco el alma mater de toda la organización. Así que agradezco finalmente, además de a Mariela, a todos por su atención y les pido perdón por la falta de la presentación. Muchas gracias, doctor Marcelo Terrés. A continuación, dando cumplimiento al tercer punto de la orden del día, vamos a escuchar el elogio que correspondía al año pasado, al 2020, sobre un académico fallecido. En este caso, el elegido fue el doctor Miguel Ciardulo, y quien va a exponer es el doctor Marcelo Figari. Doctor Figari, adelante. Muchas gracias, doctor Montesinos. Es un placer para mí recordar, aunque con tristeza, a quien fue un colega y un amigo, el doctor Miguel Ciardulo, y quiero agradecer públicamente a todos sus amigos y compañeros en la profesión que me ayudaron con este recuerdo, y particularmente a Mónica Rojas, su señora esposa. Miguel nace en Buenos Aires, cerca de San Juan y Boedo, pero vive allí inicialmente sus primeros años con sus papás, que vemos en la foto de la derecha, Pedro, Emma y a su hermana Ana María, y muy precozmente, cuando tenía 7 años, se mudan a Monte Grande, que sería su lugar de crecimiento a partir de 1958. Y es donde cursa su colegio primario, en la escuela 43 de Monte Grande. Lo vemos allí con su maestra de segundo grado B, y también encabezando una procesión por el 50º aniversario del barrio de Esteban Echeverría, en donde vivían. Su secundario le marcó mucho el camino a seguir en la vida. Lo hizo en el famoso colegio confesional vasco Euskal Etxea, en su sede cercana a su domicilio, donde lo vemos allí en la foto con sus compañeros, en algunas instancias deportivas, y claramente él siempre recordaba que pudo recoger los valores de integridad y de respeto que lo acompañaron durante toda su vida. En la foto de abajo a la derecha lo vemos en un campamento, donde ya, demostrando su posterior inclinación hacia la salud, se hacía cargo del botiquín para el resto de sus compañeros. Se recibe de médico en la Universidad Nacional de La Plata en 1974, lo vemos aquí recibiendo su diploma y junto a sus compañeros en el momento del juramento hipocrático. Obviamente había pedido postergar el servicio militar, que realizó en el Hospital Maldonado en el año 1975. Inicia su carrera profesional como cirujano cuando ingresa a la residencia de cirugía general en el Hospital Piovano, en ese momento a cargo del profesor Juan Biallo. Lo vemos junto a su grupo de amigos. Aquí está Miguel, en un momento tomado de las quintas jornadas de residente de cirugía general, con el profesor Biallo encabezando el grupo, en actividades científicas del servicio, y en un momento de relax con sus compañeros, donde ya estaba Mónica junto a él. Y aquí vemos a sus dos grandes amigos desde el momento de la residencia, el doctor Pablo Cisco y el doctor Alfredo Barnia, que han sido sus más cercanos amigos desde aquel momento formativo. En 1978, Miguel presenta su tesis de doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, junto en colaboración con Jorge Podestá, y siendo su padrino de tesis del profesor Osvaldo Mamoni, y ya esta tesis de doctorado marcaba claramente el camino que iba a seguir posteriormente dentro de su vida profesional, fue tratamiento del cáncer metastásico de hígado. Se casan con Mónica en 1981, en la capilla del Euskal Etxea, e inician una muy larga vida juntos, que sería interrumpida en varias oportunidades
por sus viajes, en los cuales muchas veces Mónica lo acompañaba, otras veces no, dependiendo de los compromisos profesionales. Pero en 1984 se le da la posibilidad de viajar a Francia para realizar el posgrado en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático en el famoso hospital Paul Brousse. Aquí lo vemos compartiendo con todo el grupo del profesor Bismuth, compartiendo este momento. Y esos dos años marcaron su orientación posterior prácticamente fueron la marca fuego de su vida profesional futura. París se convirtió para Miguel en un destino frecuente, en compañía de Mónica, aquí lo vemos junto con el profesor Bismuth, lo vemos también en una de sus idas para diferentes procesos de perfeccionamiento, junto con Ricardo García Mónaco, en la foto de arriba a la izquierda, en la Casa Argentina en París. Aquí hay un artículo donde Miguel aparece en el Paris Match marcando la importancia y los desarrollos del servicio de Henri Bismuth, donde lo vemos a la derecha recibiendo en ese momento el diploma de asistente extranjero de los hospitales de París. Se empezaba a gestar en Buenos Aires un sueño, que era la posibilidad de realizar el primer trasplante hepático. Miguel y Eduardo de Santibáñez entraron en conexión, probablemente el profesor Beberaggi tuvo mucho que ver también en esa unión, que fue profesional y que fue una unión de profunda amistad. Y aquí los vemos compartiendo con los hepatólogos, con Daniel D'Agostino y con Federico Villamil, las primeras charlas y proyectos que gestarían lo que se termina de concretar el 10 de enero de 1988. En lo personal, para mí, a pesar de que yo estaba en el exterior en ese momento, estaba en Alemania siendo parte de mi formación, fue un éxito muy emotivo ver cómo mis compañeros del servicio llevaban adelante este paso indiscutible en la historia de la cirugía argentina con una paciente de 21 años afectada de una colangitis esclerosante primaria. Aquí vemos a Miguel operando junto a Jorge Sibori, Eduardo de Santibáñez y Juan Matera, que lo acompañarían o que formarían un equipo inseparable durante casi todo el proyecto. Esto tuvo mucha repercusión en la República Argentina. Aquí vemos la conferencia de prensa a cargo de Enrique Beberaggi, por la gran ansiedad que este primer trasplante hepático en Argentina despertó y el momento en el cual el presidente de la Nación los recibe, donde el equipo completo de cirujanos, hepatólogos, anestesiólogos e infectóloga comparten este momento de homenaje por parte de la presidencia. Miguel, junto a todo el equipo, fue un pilar fundamental en los posteriores desarrollos dentro de la cirugía del trasplante hepático en el hospital italiano. En febrero de 1988 realizaron el primer trasplante hepático pediátrico. En febrero de 1989, un año después, la primera reducción hepática. En junio de 1992 se dio el primer trasplante pediátrico con donante vivo relacionado. Allí vemos a donante y receptora. Y en 1993 se dio la primera bipartición hepática con split. Y en 1998 el trasplante con donante vivo relacionado en pacientes adultos. Miguel continuó junto a su intensa carrera asistencial, dedicado 100% al trasplante hepático, con su vida académica, en el momento de recibir en la foto de la izquierda la distinción de Fellow del Colegio Americano de Cirujanos, en este momento acompañado por Enrique Beberaggi y por Eduardo Trigo, que fue también un mentor muy importante en su vida quirúrgica. Y en 1996, en el momento en que el Ministerio de Cultura de Francia le entrega la Orden de Caballero de las Palmas Académicas. La carrera del trasplante hepático continuó intensamente, vemos diversos momentos de celebración en cada uno de los hitos en que se iba dando, donde Eduardo, Jorge Sibori, Miguel y Juan Matera compartían momentos con sus pacientes,
y finalmente el momento cúlmine, que fue la celebración de los 1.000 trasplantes hepáticos, que llegó en el año 2013 en la escalera de nuestra antigua entrada histórica del hospital. Aquí lo vemos en la foto de la izquierda, junto al profesor Bismuth y a Pablo Cisco, en un congreso francés, y a la derecha, con la inclusión dentro del grupo de Mónica y del profesor Adam, también muy, bien, muy conocido por todos en nuestro medio. En el año 2016, cuando ya había asumido como presidente de esta academia, la Academia Nacional de Cirugía de Francia lo honra con el reconocimiento como miembro extranjero de la academia, y lo vemos con el presidente de la academia, con Georges Mantillon, entregándole su reconocimiento. En su discurso original, lo traje a colación como para ver quién reconocía a él como sus mentores. En su discurso inicial en esta academia, él reconoce el impacto que había tenido en su vida quirúrgica Juan Biagio, de quien aprendiera su preciosismo técnico en la cirugía, y Eduardo Trigo, que le dio el respaldo y le marcó el camino en cuanto al rigor científico en el inicio de su carrera. Obviamente, la figura impactante de Henri Bismuth, que le marcó el camino adecuado de la creatividad y la innovación en la cirugía hepatobiliopancreática y el trasplante. Y obviamente reconoce también como mentores a Enrique Beveragi y Eduardo de Santibáñez, que no solamente fue su colega profesional, sino un hermano en toda su vida, con una gran unión por parte de sus familias. Y a la derecha vemos la instancia en la cual se despide de la academia, con Juan Pujol como secretario, reconociendo la labor de todo el grupo y de la Comisión Directiva Salud. Miguel fue una persona de intensa calidad científica, pero también gran calidad humana, y supo compartir en su vida, no solamente con su familia, ahí vemos dos fotos con sus sobrinos a quienes adoraba, sino también, como dije antes, a su hermano profesional y su hermano en la vida, que fue Eduardo de Santibáñez, y Pablo y Alfredo, que también lo acompañaron durante toda su carrera profesional y humana. Y supo hacer nexos también muy importantes, afectivos, con los nuevos miembros que se iban incorporando al equipo de cirugía hepática, como fue el caso de Martín de Santibáñez, y donde había un vínculo afectivo muy importante, y también con Victoria Ardiles, que no solamente lo acompañó en la cirugía hepática, sino que también lo respaldó durante los momentos en los cuales Miguel fue jefe del departamento de cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y termino este breve elogio para la magnitud de la figura de Miguel, recordando dos frases que me compartieran Eduardo de Santibáñez y Alfredo Barnia. Eduardo dice que Miguel fue, como cirujano, muy difícil de igualar. Fue un gran consejero cuyo equilibrio en análisis lo transformaba rápidamente en consultor olvidado. Fue además un amigo irreemplazable, fiel a dicha amistad y honesto ultranza. Y Alfredo, que comenta, Miguel fue un excelente compañero de la vida profesional que se convirtió en un amigo excepcional. Su humildad e integridad como persona son valores que me acompañaron siempre, por ello quiero dedicarles a través de estas líneas mi admiración y respeto, y concluyo este homenaje dándole también mi respeto y mi recuerdo y el agradecimiento a su familia y amigos por compartir este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figari. Es ahora mi función, como secretario general este año, de leer el elogio correspondiente al año 2021, y he elegido la figura del doctor Wolfgang Lange. La historia va a ser un poco larga, pero muy interesante. Karl Max Lange nació en Weimar en 1883, estudió medicina en la Universidad de Heidelberg, se graduó en 1907 como sexta generación de médicos. Recién recibido, se decidió a viajar y llegó a Buenos Aires en un buque de carga Santa Elena, que llevaba el circo Sarrazani,
motivo de celebrarse en Buenos Aires los festejos del centenario de 1910. Llegado acá, quiso conocer el sur, los canales fueguinos, y tomó una embarcación de línea. Y ocurrió que a la altura de Comodoro Rivadavia recibió un pedido de auxilio desde la población local, con una epidemia que había de fiebre tifoidea. Se acercaron a la ciudad, colaboraron y atendieron pacientes. A su regreso a Buenos Aires, dio y obtuvo la autorización del presidente Julio Argentino Roca para ejercer debido a la ausencia de médicos en esa zona. Se trasladó a Comodoro Rivadavia, se instaló en Comodoro Rivadavia y trabajó asistido por una enfermera y un enfermero checoslovacos. Durante su permanencia se inauguró el primer hospital, la primera línea ferroviaria Colonia Sarmiento y el primer cementerio. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y con tal motivo retornó a Alemania, se desempeñó como médico militar en Tirol y en Turquía. Terminado el conflicto, empezó a trabajar en el servicio de ginecología del profesor Adolf Döderlein, que escribió el famoso bacilo de Döderlein, en el Hospital de la Mujer de la Universidad de Múnich. Estando instalado, el 25 de octubre de 2019, contrajo enlace con Guillermina Clara Müller en Berlín, quien había nacido ella en Constantinopla, hija de padres diplomáticos alemanes. Contrajeron enlace en una iglesia evangélica luterana, Memorial Kaiser Wilhelm, que fue destruida parcialmente en la Segunda Guerra Mundial y que se conserva todavía destruida como memorial. De Berlín se trasladó este médico a un pueblo, Sul, en Turingia, y en ese pueblo, el 20 de noviembre de 1920, nació, en motivo de este elogio, Wolfgang Herr Lange. Entonces, en noviembre de 1920. Pero Carl, inquieto, bueno, aquí vemos una foto familiar con el pequeño Wolfgang, con tres generaciones de su madre, su abuela a la derecha y atrás su bisabuela. Les decía entonces que su padre, inquieto, con nostalgia por haber estado en la Patagonia, volvió a Argentina y llegó el 12 de octubre de 1921, cuando todavía Wolfgang no tenía un año. Fue contratado por empresas petroleras, se trasladó al vapor Mitre a Comodoro Rivadavia y ejerció en un paraje llamado Kilómetro 20, en forma muy sacrificada. Aquí vemos al pequeño Wolfgang dando sus primeros pasos en esas inhóspitas tierras de Comodoro Rivadavia. Y también con su incipiente vocación por la equitación. En 1924, Carl decidió volver a Buenos Aires. En 1925, revalidó su título en la Universidad de Buenos Aires. Tuvo a su segundo hijo, Enrique Jorge, y trabajó como médico obstetra en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Se nacionalizó argentino y no abandonó jamás el país. Aquí lo vemos en una foto. Carl Lange con su primogénito, Wolfgang Lange, su hermano menor y su madre. Dice la leyenda que Lange falleció en quirófano luego de atender el parto de un varón. Wolfgang asistió al Colegio Burgmeister en Buenos Aires. Desde la adolescencia se destacó por la equitación, deporte en el que obtuvo varios premios en distintos torneos. Terminada la educación secundaria, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1940. Fue ayudante disector de la Cátedra de Anatomía Descriptiva del profesor Sirio entre 1941 y 1944 y ayudante de Cátedra de Fisiología del doctor Bernardo Usay en 1942. Fue practicante interno del Hospital de Clínicas entre 1944 y 1946. Se recibió en 1946 con diploma de honor y fue la séptima generación de médicos de su familia. En 1947 aprobó su tesis de doctorado con clasificación sobresaliente.
Aquí lo vemos con el grupo de egresados. En 1946 ingresó como médico al Instituto de Clínica Quirúrgica, que luego sería primera cátedra de cirugía, donde se desempeñó hasta 1988. Y aquí lo vemos acompañado del doctor Mario Brea. Cumplió muchas funciones, fue médico interno de guardia entre 1954 y 56, jefe de cirugía gastroenterológica entre 1960 y 70, director asociado en docencia e investigación entre 1970 y 1988, coordinador del comité de ética entre 1986 y 89. Y aquí lo estamos viendo junto con el doctor Mario Briga en el patio del antiguo hospital, rodeado de los practicantes en ese momento, y posteriormente rodeado de algunos médicos ya más conocidos por nosotros. A su izquierda está con el doctor Fermín García Marcos, a la derecha el doctor Raúl Brea, y dentro de los que están atrás, los que podemos reconocer, ahí lo vemos al doctor Eduardo Bumasni, el doctor Angelillo McKinley, el doctor Aldo Braco. En ese momento eran médicos jóvenes en formación. Ya en el nuevo hospital, otra foto, acompañado del doctor Teófilo Oñate, a su izquierda, el doctor Carlos Casalnuovo a la derecha, y entre los residentes en esa etapa, podemos encontrar de los conocidos en la academia, al doctor Norberto Mesadri, a la derecha, con anteojos, José Olzac, Daniel De Bonis. El doctor Lange fue profesor adjunto de cirugía, profesor titular. Fue relator del Congreso Argentino de Cirugía en el año 61 sobre el tema de infección quirúrgica, presidente del 53º Congreso Argentino de Cirugía en el año 82, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía en el año 84, y presidente de la Academia, de esta Academia, en el 81 y miembro honorario en el 83. Como vemos, ha cumplido todos los cargos académicos de ese momento. En 1966 tuvo una beca de la American Cancer Society, y en 1970 obtuvo una beca de la International Federation Surgical College, y fue relator oficial como representante de la Asociación Argentina de Cirugía y de la Facultad de Medicina sobre el tema El Problema Mundial de la Eficiencia Quirúrgica en Ginebra, Suiza. Publicó más de una centena de trabajos de cirugía y de educación médica. Colaboró en el libro Cirugía de los doctores Boretti y Lovesio de Rosario, y con el libro de Enfermedades del Hígado y Vías Biliares del doctor Findor. Publicó el texto Lecciones de Cirugía, junto al doctor Souto Romay, del cual se imprimieron 5 ediciones para la asignatura de grado. Muchos de nosotros hemos estudiado, habíamos tomado nuestros primeros contactos con la cirugía a través de estos textos. En su discurso en el Congreso Argentino de Cirugía, en el 25º Congreso Argentino de Cirugía, él, en su calidad de presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, dio su discurso en el año 88, publicado en el 85, perdón, en el año 84, y se publicó en el 85, en el cual rescató unas frases, en la cual decía en ese entonces que para que este trabajo logre el éxito final, debe reinar paz y libertad. No debe permitirse que el amparo de la democracia, que recordemos recién estaba gestándose, se fomente la agitación y se desorganice el ejercicio de las profesiones. Siempre muy amante del orden y de la rigurosidad. También aquí, la Asociación Argentina de Cirugía debe emitir opinión sobre los problemas sociales, filosóficos, no económicos, que pueden llegar a perturbar la armónica relación entre el enfermo y el cirujano. Y también, otra frase era que a pesar de los avatares sufridos en las últimas décadas, fue siempre fácil conseguir la oportunidad de educarse, tanto antes como ahora, fue siempre difícil ser inteligente. Reconoció como sus maestros al doctor Adolfo Rey en técnica quirúrgica, en cirugía, y al doctor Mario Brea como impulsor de la educación médica. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Lange durante la residencia y cuando yo fui médico de planta joven. Imponía respeto con su presencia, hombre de pocas palabras, muy cortés, muy educado, jamás un improperio, jamás perdiendo la línea, pero siempre muy certero y muy preciso en sus aseveraciones. Sabíamos que
un pedido de Lange era una orden que tenía que ser cumplida a cualquier precio. En un ambiente de mucho jolgorio y de muchas bromas, jamás le conocimos otro sobrenombre que no fuera el alemán. Para todos nosotros era el alemán. Y como tal, merecía siempre nuestro absoluto respeto. Era un cirujano rápido, efectivo, preciso, siempre sabía lo que quería hacer. Y después, terminada su actividad quirúrgica, estuvo muy dedicado a sistemas de acreditación de las residencias. Pero además de la medicina, era un amante de la música clásica y de la pintura. Le interesaba sobre todo la historia grecorromana, también estuvo muy interesado en la historia y la tradición criolla del Río de la Plata. Conocía muy bien la Argentina, la había conocido en toda su extensión, y donó utensilios autóctonos al Museo de Comodoro Rivadavia. Fue un gran aficionado a la plata criolla y poseedor de la mayor colección argentina de yesqueros. Y lo vemos. Su primer matrimonio con Susana Beatriz y Peroni tuvo dos hijos: Jorge Alejandro, quien se dedicó a la actividad agropecuaria, y Rodrigo Máximo, ginecólogo del Hospital de Clínicas, y aquí vemos a la parte derecha de la foto con el pullover de rombos, a quien tengo que agradecer especialmente que me haya dado toda esta información y esta foto. Su nieta, la nieta de Wolfgang, María Jimena Lange, la hija de Diego, también es ginecóloga del Hospital de Clínicas, continuando entonces una larga tradición médica familiar. En 1914, se casó en segundas nupcias con la doctora Nora Nota, profesora de microbiología de la Facultad de Medicina, que lo acompañó el resto de su vida. Víctima de una larga enfermedad, que lo perdió los contactos sociales en sus últimos años, falleció en Buenos Aires el 28 de junio de 2016. Y quisiera terminar con esta foto de adolescente, con una sonrisa cómplice, como si supiera lo que iba a ser su larga y fecunda existencia. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar cumplimiento al punto quinto, que corresponde a la mención de los premios otorgados en estos dos últimos años. Para eso, me permiten. No voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a pedir al doctor Fernández Martín si quiere mencionar tanto los premios como los nombramientos. Van a ser mencionados todos y los correspondientes diplomas ser enviados en formato digital. Doctor Fernández Martín. Bueno, muchas gracias, doctor Montesinos. Señores miembros asociados, señores académicos, el segundo y tercer miércoles de abril tienen un significado muy especial en nuestra querida academia. El año pasado, por circunstancias por ustedes conocidas, no se pudo efectuar la asamblea de manera formal. Hoy, reglamentada esta por Zoom, podemos cumplir con los cometidos. Por eso hoy quiero agradecer muy especialmente al doctor Pedro Sacco y a toda su comisión directiva poder ocupar un lugar en este podio con el fin de homenajear al doctor Miguel Cerduro, a recibir a los nuevos miembros, a los miembros asociados o académicos que por sus antecedentes recibieron una nueva designación durante nuestra gestión, y además hacerles saber que los doctores Marcelo Lenz, Mateo Cupart, María Luján del Bueno, Juan Pablo Santos Azurduy, Rodrigo Vergara Sandoval y Magalicha Adi Beltramé han sido premiados con el Premio Academia Argentina de Cirugía del año 2019 por su trabajo calidad de vida antes y después de la reparación de una lesión de vía biliar. Nuestras felicitaciones a ellos y nuevamente agradezco al doctor Sacco poder compartir el podio. Gracias, doctor Montesinos.
Volvemos entonces a... El año 2020, el Premio Argentina de Cirugía fue otorgado al trabajo paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, estudio poblacional y análisis de variables asociadas a persistencia. De los autores, Betiana Mabel Pérez, Javier Guillermo Gibel Rosa Díez, Luisa Plantalech, María Diel, Eduardo Luis Mazzaro y Luis Alejandro Bucalat. A continuación vamos a mencionar a los nuevos miembros de la Academia y a todos les será enviado el correspondiente diploma en formato digital. Nuevos miembros académicos que tenemos que incorporar son los doctores Gustavo Timineschi, Oscar Massa, Rodolfo Rusi, Marcelino Mateu, Emilio Quiñones y Marcelo Terrés. También hemos incorporado como miembros asociados Lucio Uranga, doctor Orlando Guerrici, doctor Gustavo Leme, doctor Diego Ferro, doctor Javier Iturralde Argerich, doctor Enrique Ortiz, doctor Guillermo Fafen y doctor Gustavo Bondulich. Durante este tiempo también se ha incorporado como miembro correspondiente nacional el doctor Juan Salceda y como miembros correspondientes extranjeros, muy especialmente los doctores Santiago Azagra y el doctor Eduardo Targarona. Les damos todo nuestro agradecimiento por su colaboración con la Academia. Como miembros eméritos, se han designado los doctores Díaz Hurtado Hoyo, Alfredo Graciano, Jorge Rodríguez, Héctor Buoto, Ricardo Echeverri y Rodolfo Rijana. Y como miembros honorarios, doctores Alberto Ferreres, doctor Pablo Fernández Martí y doctor Eduardo Saad. El séptimo punto de la orden del día es la toma de posición de los cargos de los integrantes de la nueva comisión directiva, que simplemente los vamos a mencionar, el doctor Marcelo Figari como presidente, doctor Fabio Leiro como vicepresidente, quien les habla como secretario general, doctor Gustavo Leme como secretario anual, doctor Oscar Massa como tesorero, director de publicaciones y prensa, doctor Sunjo Yong, director de biblioteca de archivo, doctor Gustavo Timineschi, vocal primero, doctor Andriani, vocal segundo, doctor Benito Alengort González. Dicho esto, corresponde entonces que el señor presidente saliente, doctor Pedro Sacco, haga la introducción, la presentación del nuevo presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Montesinos. En mi carácter de presidente saliente, me toca ahora presentar a los señores académicos y miembros asociados a quien presidirá la nueva comisión directiva y ocupará la presidencia de la Academia Argentina de Cirugía durante el próximo periodo, el doctor Marcelo Fernando Figari. Voy a invertir la secuencia acostumbrada en esta presentación y voy a referirme inicialmente a quién es hoy el profesional y la persona que tomará a su cargo el accionar de la Academia durante los próximos 12 meses. El doctor Figari es actualmente jefe de la sección de cirugía de cabeza y cuello del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde desarrolla una muy intensa actividad asistencial, tanto en cirugía oncológica de cabeza y cuello como en la cirugía del trauma maxilofacial.
A su actividad asistencial, el doctor Figari le suma una enorme vocación y una infatigable actividad en la docencia de pre y de posgrado. Es profesor titular de cirugía en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y se desempeña actualmente como rector del Instituto Universitario del mismo centro. También en esa institución fue jefe del Departamento de Docencia e Investigación de 2008 a 2014 y es además docente autorizado de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como subdirector de la carrera de especialista en cirugía del 2008 al 2018. A su tarea asistencial y docente le suma una tan intensa como extensa actividad académica. Además de conferencista en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, es autor o coautor de 70 artículos publicados en revistas revisadas por pares, 39 en PubMed y Scopus y 31 en Lilacs y Cielo, y de 15 capítulos de libros de la especialidad. Asimismo, es revisor editorial de 3 journals internacionales y 2 bases digitales. Como corolario de su actividad académica, tuvo una muy destacada actuación como presidente del 6º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, celebrado en Buenos Aires en septiembre de 2018, donde se congregaron 1.123 cirujanos y especialistas de cabeza y cuello de todo el mundo, junto a 221 facultades a cargo de las conferencias que se brindaron en ese congreso. Su participación en sociedades científicas ha sido y es significativa. Es el actual vicepresidente de la Academia Argentina de Cirugía, donde además ocupó el cargo de secretario general de 2016 a 2019. Fue presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello en el periodo 2008 a 2009 y secretario general de la Asociación Argentina de Cirugía de 2003 a 2006 durante las presidencias de los doctores Roberto Pradier, Enrique Sibori y Hugo Amarillo. Es además faculty de la Fundación AO desde 1993 y actualmente miembro de la AO Foundation Board y fellow del American College of Surgeons desde 1997. Los hitos que marcaron este camino recorrido por el doctor Figari y que lo traen hasta el día de hoy comienzan con su nacimiento en la clínica Pasteur Rica el 14 de octubre de 1954. Su padre, Tomás Figari, fue médico neuropsiquiatra infantil en el Hospital de Niños y su madre, Elba Negri, maestra de primaria, junto a sus hermanos Eduardo, geólogo de petróleo que vive en España, y Cecilia, psicóloga experta en discapacidad. Cursó su escuela primaria en el Colegio de Juan José Castelli, ubicado en la calle Arenales entre Cerrito y Carlos Pellegrini, y su educación secundaria en el Colegio Nacional Buenos Aires en los años 1970 a 1974. Aquí lo vemos en su segundo año de cursado. Recibe su título de médico en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 1980, con diploma de honor entregado, como lo vemos aquí, por el doctor Enrique Beberay. Y en 1981 inicia su residencia de cirugía general en el Hospital Italiano, en el servicio del doctor Beveraggi, de quien fue su jefe de residentes en 1984. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en su vida fue su casamiento con María Elena Salín el 9 de marzo de 1985 en la ciudad de Tandil. También en ese año realiza un fellowship en el Instituto Rofo, Ángel H. Rofo, en el servicio de cirugía de cabeza y cuello del doctor Roberto Pradier, donde tuve el placer de compartir con él un año de intenso trabajo junto con el doctor Leonardo Califano, año que le dejó, según me refiriera, una importante y definitiva impronta respecto a la cirugía oncológica de cabeza y cuello. El 4 de julio de 1986 nace su primer hija, Ana Cecilia, y al poco tiempo inicia su viaje a Alemania con una beca de perfeccionamiento otorgada por la Oficina de Intercambio Académico de Alemania.
Esta beca se desarrolla primero en la ciudad de Ashian, con especialización en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, y luego en Hamburgo, con dedicación a la cirugía maxilofacial, experiencia que fue fundamental para su desarrollo futuro como cirujano de la especialidad. En marzo de 1989 regresa a la Argentina y se integra al sector de cabeza y cuello del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano, a cargo del doctor Héctor Marchitelli, estando el doctor Roberto Pradier como consultor. Desde allí trabaja intensamente en el desarrollo de este servicio de referencia y prestigio nacional, en el que se forman especialistas actualmente distribuidos en casi todas las provincias del país. Al año siguiente, nace en Buenos Aires su segunda hija, Andrea Mercedes. En 1997 es nombrado Fellow del American College of Surgeons. En ese tiempo extiende su experiencia en el campo de la cirugía del trauma maxilofacial. Aquí lo vemos en el Congreso de Trauma del año 2000 con su ex paciente, el expresidente de la Nación, Raúl Alfonsín. En 2016 es nombrado académico en nuestra institución, a la que siguió ligado y trabajando en forma permanente hasta el momento actual. No quiero dejar de remarcar en esta reseña de la vida académica del doctor Marcelo Figari la especial vocación y su enorme dedicación en el campo de la educación médica y en particular a la innovación en las nuevas tendencias en la enseñanza de posgrado, así como su interés en el desarrollo de la simulación, disciplina tan importante en el entrenamiento moderno de los cirujanos, y que lo llevan, hasta la actualidad, a ocupar el cargo de rector del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fuera de la medicina, otra faceta de interés del doctor Figari fue, sin duda, la actividad deportiva, en particular su pasión por el rugby, deporte que practicó desde los 13 años y que lo llevó a jugar en Ciudad de Buenos Aires hasta los tiempos de la residencia. Esta misma pasión lo llevó a acompañar a su equipo favorito en dos campeonatos mundiales a los que asistió en compañía de su hermano. La exhaustiva dedicación del doctor Figari a sus actividades académicas asistenciales no le impidieron constituir y disfrutar una hermosa familia a quienes vemos aquí en su casamiento de su hija mayor en 2012. Con ellos disfrutó numerosos viajes, otra de sus gratificaciones preferidas, compartiendo ciencia, familia y placer. Dos experiencias de viajes más recientes le impactaron fuertemente: el Camino del Inca, recorrido con amigos, y parte del Camino de Santiago con su esposa y un grupo de amigos. Finalmente, estoy seguro que una de las mayores gratificaciones y tal vez la más grande de estos días sea compartir horas y juegos con su nieto Juan II, a quien visita con mucha frecuencia en la ciudad de 9 de Julio, donde reside su hija mayor. Quiero cerrar esta presentación destacando las cualidades personales de Marcelo Figari, su particular amabilidad y su buen trato, que junto a su honestidad científica y solvencia intelectual han hecho de este año de trabajo, más allá de las dificultades propias de las circunstancias, un tiempo de agradable camaradería y de muy buenos momentos que compartimos con esta selecta comisión directiva que me tocó presidir. Marcelo, muchas gracias por todo lo que nos has brindado y por el esfuerzo realizado. Muchas gracias por dejarme compartir tu amistad, a la que aprecio mucho, y no tengo dudas que la Academia de Cirugía tendrá en este próximo año un auténtico líder que la hará crecer aún más en jerarquía científica y en excelencia académica. Doctor Figari, le cedo la palabra para su discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sacco. Muchas gracias, Pedro, por la presentación tan cálida. Ante todo, buenas noches y agradezco muchísimo la gran participación de miembros de esta academia, de muchos profesionales que, si bien no son miembros, están interesados en nuestra misión como académicos, y de familiares de los profesionales elogiados y muchos amigos que se han sumado. Yo, en primer lugar, deseo agradecer a mis pares académicos la confianza que han depositado en mi persona para el cumplimiento de los objetivos que esta institución tan tradicional en la cirugía argentina, yo diría la máxima expresión
de la cirugía argentina en varios campos de desarrollo requiere. Un breve recordatorio de qué es lo que estamos en este momento conduciendo. Esta academia tiene 110 años de vida, de hecho cumple 110 años este septiembre de 2021, ya que fue fundada el 30 de junio de 1911 por el doctor Daniel Cranwell, y él en ese momento con su comisión fijó los objetivos que quedaron definitivamente acuñados en el estatuto de esta academia, donde dice literalmente: el objetivo de la Academia Argentina de Cirugía es el estudio y difusión del progreso de la cirugía, su campo de acción, sus competencias específicas, y por lo tanto le incumbe a la academia cuanto pueda concurrir a tal de fines. Claramente es un objetivo amplio que me comprometo y nos comprometemos junto a la nueva comisión directiva a consolidar con profunda convicción. Yo también deseo en este momento agradecer a quienes representaron un modelo a seguir, un modelo actitudinal y profesional a seguir en mi vida profesional. El primero claramente ya fue mencionado, Enrique Beberaggi, Héctor Marchitelli, que fue quien me dio la posibilidad de desarrollar las primeras armas en cirugía endocrinológica de cabeza y cuello, todo el staff del Servicio de Cirugía General, muchos de sus miembros aquí presentes, que realmente impactaron en el modelo de cirujano que finalmente creo soy, el doctor Roberto Pradier, que me acogió cuando no existía todavía un fellowship de cabeza y cuello en Instituto Rojo, existía solamente la residencia en cirugía oncológica, y me permitió durante ese año tan intenso, ya con mi beca en Alemania adquirida o concedida, adquirió todos los conocimientos y competencias necesarios que después me permitieron moverme con mucha solvencia. Mis dos jefes, que afortunadamente están todavía vivos, ya no en ejercicio, que son Gustav Schlendorf en el Policlinicum de Aachen y el doctor Rainer Schmelzle en Hamburgo, en la famosa clínica Eppendorf, junto a todos los residentes y becarios que hicieron mi vida y la de mi familia mucho más amena y llevadera, y me permitieron alcanzar un desarrollo profesional importante. Y un reconocimiento especial a quienes comparten mi vida asistencial en el sector de cirugía de cabeza y cuello, plástica y reconstructiva cráneo-maxilofacial, los doctores Mazzaro, Larrañaga, Jansón, la doctora Nasif y muchos otros, nuestros fellows, y a los 17 fellows que también están en este momento viendo la presentación, que se han formado en nuestro servicio y que hoy enriquecen fuertemente la cirugía de cabeza y cuello en el interior de nuestro país. Y finalmente, antes de comenzar con algunas consideraciones referentes a este año académico, a los expresidentes a los cuales acompañé en calidad de secretario general o de vicepresidente, Julio Díez, Juan Pecol, que como bien comentó el doctor Jaco, fue mi residente en 1984, un residente brillante, y tuve la suerte de poder acompañarlo como presidente de esta academia, y actualmente es el jefe del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello. El doctor Alberto Ferreres, el doctor Pablo Fernández Martí, y finalmente Pedro, a quien me une no solamente una relación profesional, sino también una gran amistad, por el impacto que tuvo en mis primeros años de cirujano de cabeza y cuello. Vamos a hablar un poco de la academia, deseo hablar un poco de la academia, porque en esta academia vemos habitualmente los frutos de la investigación en diferentes campos de la cirugía. Ahora, nos preguntamos por qué es importante investigar en la profesión quirúrgica. No todo el mundo considera que la investigación es patrimonio del cirujano. Y claramente, el ejercicio de la investigación añade un componente importante de valor en el perfil de un cirujano. Hace la diferencia entre un cirujano práctico, un cirujano que aprende en el ámbito quirúrgico y seguramente lo hace con mucha solvencia, y un cirujano científico que tiene adicionalmente, basado en ese profundo análisis que la investigación le da, la conciencia de la necesidad del cuestionamiento permanente de los conocimientos previos, la importancia de considerarse un aprendiz por toda la vida, de iniciar una vida de educación médica continuada, le da la investigación armas importantes para el liderazgo del grupo en el cual está, y le brinda seguramente también habilidades para supervisar y actuar como mentor en el crecimiento de los jóvenes cirujanos
en formación en su entorno. ¿Qué ha pasado con la investigación en cirugía en las últimas décadas? Bueno, seguramente lo mismo que ha pasado con la investigación en general en nuestro país. Uno a priori diría que es muy difícil investigar en la Argentina por presión laboral, por falta de tiempo protegido dedicado a la investigación, por dificultades en el sostén, en la financiación, por problemas que tiene el sostén de los investigadores, tanto de la investigación no patrocinada como la patrocinada por la industria. Pero por otro lado, hay un montón de factores que han sido resaltados por varios de los presidentes en el inicio de sus años en esta academia, que es el cambio que ha habido en el acceso a las fuentes de conocimiento. Ahí quisiera traer a colación una anécdota que Pradié comenta, el doctor Roberto Pradié, en su discurso de apertura de su presidencia en la academia en el año 2000, respecto a lo que él recordaba como un esfuerzo increíble a la hora de confeccionar su tesis de doctorado para poder acopiar la bibliografía necesaria, o sea, famosa tesis de doctorado en vaciamientos cervicales que todos los cirujanos de la especialidad hemos consultado como una biblia, y que actualmente es un problema absolutamente superado ya que el acceso a la información es global. Existe más formación metodológica individual en las nuevas generaciones, claramente. Existe una posibilidad de acceso a asesoría científica y hay también datos clínicos de mayor calidad y registrados. En una palabra, se ha dado en el ambiente médico, en el ambiente de la salud en general, una socialización en el acceso a la información, a las fuentes del conocimiento, en cierta medida también equiparando las condiciones para la investigación en el ambiente público y en el ambiente privado. Entonces volvamos a ese prejuicio previo de que las condiciones en que vivimos en la República Argentina, empeoradas claramente por la pandemia, hacen que se investigue menos en la Argentina, y eso es falso. Yo me permití pedirle a la licenciada Virginia Garrote, que está también conectada en el canal de YouTube, y que es la directora del Departamento de Información y Documentación de nuestro instituto y de la Biblioteca del Hospital Italiano, una búsqueda acerca, muy, muy global, acerca de la producción científica en revistas indexadas en Medline y Scopus, de mayor valor académico, de los profesionales de la salud en la Argentina. Y fíjense que al contrario de lo que uno piensa, ha habido un incremento en el último lustro. 5.700 artículos en Medline argentinos en el año 2016, 7.775 en el año 2020. Scopus, 14.000 en el año 2016 contra casi 17.000 en el año 2020. Y si nos referimos a la cirugía específicamente, ha habido un incremento, por ejemplo, en Medline de casi 500 artículos contra 757 en el 2020 y el mismo crecimiento en Scopus. 400 contra 700. En conclusión, a pesar de las dificultades, las nuevas facilidades que la investigación ofrece han permitido superar las dificultades que nuestro país tiene, y eso se ve en la producción. Y por lo tanto, mi conclusión y mi recomendación al inicio de este año académico, y que yo creo que comparto con toda la nueva comisión directiva, es que el cirujano debe investigar en mayor o menor grado, pero debe hacerlo. ¿Por qué se ha perdido interés en la academia? Este también es un tópico que varios presidentes que me han precedido han tocado. Obviamente el hecho de que hay una excesiva compartimentalización del conocimiento quirúrgico, una excesiva subespecialización, hace que la academia, donde se tratan temas de especialidad combinados con temas transversales, a veces deja de tener atractivo para determinados grupos quirúrgicos. Hay mucha presión laboral, el hecho de trasladarse hasta el clásico edificio de la Asociación Médica Argentina en Santa Fe y Libertad, con todas las barreras geográficas que esto impone, determina el acceso a la academia por una población relativamente reducida. Eso hace que mucha gente vea el hecho de ser académico una visión muy pragmática, con poco rédito, o no le encuentran un valor tangible. Sin embargo, creemos que si bien uno puede atender estas razones, la academia ofrece mucho más que una fuente de información que la que se puede encontrar hoy día en la web o con los buscadores de información. Porque la posibilidad de asistir a las discusiones entre expertos
en el más alto nivel científico, confrontando lo presentado por uno de sus expertos con la mejor evidencia disponible sustentada por otro, discutiendo temas transversales relacionados con la ética en la cirugía, con la comunicación interprofesional, la gestión en cirugía, la educación quirúrgica, las técnicas de simulación, le ofrece al cirujano, sobre todo al cirujano en formación, patrones actitudinales que exceden el solo acceso al conocimiento disponible. O sea que formar parte de esta academia, en mi visión, indudablemente ofrece ventajas en el desarrollo profesional integral del cirujano. ¿Qué ha pasado con la academia en tiempos de pandemia? Más allá de la pérdida de actividad y el contacto social que todos lamentamos y todos extrañamos, este año nos ha dejado muchísimas enseñanzas. El doctor Sacco ha sido tremendamente enfático en lo que juntos hemos podido lograr en este año tan desgraciado, manteniendo vivo el espíritu académico y aplicando estrategias innovadoras. Ya en presidencias anteriores se había avanzado, significativamente, ya que muchos de los presidentes tomaron medidas que a mi juicio son importantes a la hora de ampliar el espectro de la academia. Se incluyó la posibilidad de que los trabajos presentados en la academia no sean exclusivamente originales, abriendo el camino para discutir trabajos ya publicados por los académicos en revistas de mayor impacto. Se organizaron sesiones interactivas de casos problema, que son muy atractivas para los cirujanos en formación, permitiendo que las mismas sean presentadas por muchas veces cirujanos en formación tutorizados por un miembro académico. Se incluyeron sesiones de videoforum, se estimuló la invitación a oradores expertos en determinados temas específicos viniendo de fuera de la academia, como bien lo ha comentado el doctor Terrés. Durante el año 2020, entonces, junto con toda la comisión directiva saliente, bajo la guía del doctor Sacco, se logró mantener la continuidad y el nivel científico, pero permitiendo que un mayor número de cirujanos del país y de Latinoamérica, como se ha expresado, se beneficiaran con la asistencia virtual regular a las sesiones de la academia. Y finalmente, para concluir, ¿qué nos depara el 2021? Nosotros sabemos que va a seguir siendo un año complejo en términos de la pandemia, somos conscientes de ello. Desde 1911, esta es la primera vez que una sesión solemne es realizada online. Tenemos una comisión directiva entrante, que ya fue mencionada por el doctor Montesinos, de gran nivel y confiabilidad, y que aparte es una comisión muy motivada, muy comprometida y muy diversa en cuanto a sus especialidades y campo de desarrollo profesional, contando aparte en nuestra comisión directiva con los dos referentes responsables de la revista Argentina de Cirugía, lo que ciertamente agrega mucho valor a la comisión. Todos hemos acordado continuar en esta misma senda, agregando elementos que nos permitan aumentar la interactividad, la participación, atraer nuevos miembros y, en lo posible, mejorar el nivel académico existente actualmente. Acorde a lo planteado por los miembros académicos y asociados en una encuesta realizada, aún en tiempos de presencialidad, la mayor parte de ellos favorecen el ambiente virtual por los beneficios que hemos comentado, así que estamos decididos a mantener aún en presencialidad escenarios virtuales o híbridos, ya que si una enseñanza nos ha dejado esta catástrofe que fue la pandemia, es enriquecer el valor de la educación virtual. Me queda agradecer profundamente a mi familia, a mi esposa María Elena, a mis hijas Ana y Andrea, por su amor, por su tolerancia, por su comprensión con la que me apoyan en forma permanente, y ratificar nuevamente, en nombre de la nueva comisión directiva, nuestro compromiso. Señor presidente, señores miembros asociados y académicos, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia, y de esta forma queda levantada la sesión.